¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Luis María López. Bienvenidos a otra edición más de Historias que Contar. San José, 100 años. Vamos a los titulares del día de hoy y agradecemos también el auspicio de la gaseosa paraguaya número 1, Pulp. En esta edición estaremos con los exalumnos de la promoción 1967. Esta promoción fue la primera que usó el uniforme actual del Colegio San José. La Asociación de Exalumnos se prepara con todo para organizar una gran fiesta de San Juan. Y también vamos a ofrecer imágenes del mini básquetbol con el San José. También estamos con el tradicional torneo de fútbol de los exalumnos, puntero absoluto, England en la primera etapa. Todo esto y mucho más hoy en Historia que Contar San José 100 años. Es una presentación de Financiera Atlas, Asismet San Roque, Whirlpool, Nicolás González Odone, Uninorte, Asegura Tus Sueños, Radio 1 650 AM, Talleyrand Catering, Confar, Paradillas de Lapiceras Parker, Copec Sanjo, Cooperativa Multiactiva Exa San José Limitada, Helado Samandau, Clínica Cetro, Medicina Deportiva. ¿Ya estás pensando en regalar para el Día del Maestro o para el Día del Padre? La respuesta es Parker. Eligiendo Parker regalás algo bello, útil, práctico, elegante y que a la vez es una joya clásica de colección que perdurará en el tiempo. Parker, más allá de las palabras, encontrala en las mejores librerías y negocios del ramo. Representa y distribuye Confar Saeca. Continuamos con Historias que Contar, San José 100 años, aquí por Unicanal, CBC y TVD. A continuación les presentaremos una nota exclusiva con los exalumnos de la promoción 1967. Ellos se reúnen los primeros lunes de cada mes desde que terminaron el colegio para continuar con los lazos de amistad que han empezado justamente aquí en el San José. Vamos con esta nota entonces con los muchachos de la promoción 1967. Ellos fueron los primeros que se recibieron con el uniforme tradicional actualmente del San José. Tú te tienes mucha cámara, tienes mucha. Por eso. Tú te tienes. Vamos a separar. Nito, Tuti y Mumi te separan. Vamos a separar. Vamos a separar. Nosotros nos reunimos los primeros lunes de cada mes. Todo el año. Para festejar nuestra amistad lograda en el Colegio San José.
¿Por qué dijeron todos los lunes? Voy a decir todos los martes. Los primeros lunes son los días en que no tenemos tantos compromisos, a pesar que algunos tienen, pero son algunos. Eso sale al aire, ¿no? Es el aire, la puta penal. Vaya, y hace 35 años. Ahí ponemos. Y a ver, dejando la placa. Nos sentimos bien reuniéndonos nosotros. La promoción del año 1967 fuimos 18 egresados del Colegio San José. Tuvimos la mala suerte de que muchos emigraron a la Argentina buscando mejores horizontes. No encontraron ese horizonte y volvieron al Paraguay, o sea, volvieron a nosotros. Hoy están, algunos de ellos están por acá. Pero también tenemos la satisfacción de haberles reunido a algunos que no podían reunirse, no podían recibirse. Yo mismo personalmente recibí la felicitación de uno de los padres. Y él se recibió con nosotros. ¿Cómo se llama? Está acá con nosotros, pero es uno de los compañeros que más hacen lo posible para que esta reunión continúe. Nos sentimos felices de poder estar acá, de poder reunirnos todos los lunes, los primeros lunes, y esta promoción nunca va a acabar, porque somos realmente amigos. Vamos, gracias. Yo quiero contar algo de la historia. Quiero recordarle a un señor, al señor Neto, a don Gabriel Neto, que es el responsable de esta amistad y de esta unidad. Sí, señor. Porque él en su casa nos reunía y iba cultivando este sentimiento que hoy esta promoción, con orgullo y satisfacción, participa en esta cena y en este acontecimiento de compañeros. Bueno, ¿y alguna travesura de esta promoción? Ah, bueno, no. Esta es una promoción muy seria. No hay nada para contar ahí. No hay nada para contar acá. Bueno, gente buena. Por ejemplo, en sexto curso, ¿qué pasó? Decía el nombre. ¿Qué pasó? Fui uno de los mejores en filosofía. Con Chocho Benítez, justo Pastor Benítez. Raúl Neto, de familia tradicional del Colegio San José, me imagino que alguna travesurita por ahí tienen que tener, la historia. Lo de pajarito. Él era el que llevaba el palo mayor. El palo mayor. No hay que contar esa deuda, el pajarito. A ver, ¿cómo adelante? Tiene que hablar. El pajarito era nuestro profesor de dibujo. Pedro Cardoso. Profesor de dibujo y se confundía a la iglesia. ¿Verdad? Entonces los perros trajeron un zapato, un pantalón. Cuando la hora de la clase, viene el profesor, estamos todos sentados y él ve un pantalón, un zapato y pide que venga el padre director. Viene el padre Huarte. Entonces viene el padre Huarte y viene el pajarito y le dice: padre, renuncio a este curso porque es ahí un zapato con su respectiva media. Bueno, el otro es el profesor de química. Mola bonito. En quinto curso. No, mola. Quinto curso. Camello Gamala se inaugura, viene. Nosotros creamos que tenemos un compañero de la gran. Camello Gamala. El recreo. Venía a la casa el padre Mola. El Camello trajo todas las hojas del guapo. Puso en todos los pasillos, ¿verdad? Y empezó a traer agua de las canillas en el pizarrón. O un dibujo para la pizarrón. Y viene Mola, y estaba cerrada la puerta. Golpea, él va a dar su clase. Pues llegó 10 minutos tarde. Se abre la puerta y dice, entra él y le abre y dice, no, yo no voy a hacer este quilombo. Piden que venga el director, padre Huarte. Cuando vino Huarte no había ni nada en el pizarrón, ni una hoja en el pasillo. ¿Qué puta? Dice, padre, como que digo, yo no voy a dar clase en este quilombo. Y cuando se abre la puerta no había ni una hoja. Acá,
Espera, mañana mi compañero, Juan Pérez. La satisfacción que yo tengo es que el padre de Gamarra me llamó y me dijo: mi hijo se recibió gracias a vos. No colaboremos con alguien. No quiero contar nada. Segundo curso del colegio, año 62-63, Horacio Canoa. Tengo un compañero, Rubén Bogado, que también ahora está por venir. Y todos los días no había uniforme todavía. Esa es una cosa importante, la primera promoción con uniforme, el uniforme se usa ahora. Nosotros inauguramos ese uniforme. De Buenos Aires, que trajeron unos cuantos de los muchachos. Usted estaba en primer grado cuando empezó en sexto curso. Nuestra promoción, mandamos a hacer el uniforme para la colación. Durante 3 años vino con el mismo vaquero. Y el abogado venía todos los días con el mismo vaquero durante el primer curso y el segundo curso. Y un día el abogado faltó. Canova, que estaba sentado al lado de la puerta, que estaba cerrada. Bum, 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 golpea la puerta, se levanta y abre y le dice a, creo que fue a los burlitos, le dice, el vaquero de Bogado. Otra renuncia. Ahí viene tu vaquero. Ah, y también eso es importante. Condú salió, el padre Condú, dio su última clase con nosotros y se sintió mal. Se fue, se internó y ya no volvió. Ya había contado una anécdota como hoy. Llovía. Y era una clase con la guarda. El padre de la guarda. Entonces Neto estaba en la primera fila de la guarda, escupía con los brazos. Ya la puta. Entonces Neto se puso su piloto. Por llovía el piloto. Entonces estaba así. Y en un momento sale el cura, le dice: es amigo, le dice. Ahí afuera llueve, le dice. Entonces no tiene necesidad de poner su piloto, le dice. Sí, padre, acá también. ¿Sí? En la época de juventud, en la época de estudiantes, desde el año 1955 hasta 1967 que se reciben, este grupo es un grupo de triunfadores. Cada uno en su profesión ha llegado a lo máximo. En las diversas especialidades, ya sea ingeniería, empresarial, de todo tipo, ¿verdad? Entonces esa es la parte buena, o sea, un grupo de alumnos como la mayor parte, me imagino, de las promociones del San José. Esta promoción León Condú es una de las más calificadas que tiene el colegio. Pero así es, ¿eh? Claro, lógico, ¿no? Evidentemente, a pesar de... Teniéndolo a Tuti acá como ustedes, por ejemplo. Uno. Había un profesor que hoy es ministro. ¿Juancho? Relaciones exteriores. Y teníamos, y de repente venía con la bragueta desprendida. Y teníamos un amigo, un compañero que se llamaba Quevedo. Y Juancho preparaba su clase. Y de repente se le acababa la clase, ya, o se le acababa lo que tenía que decir. Entonces lo llamaba y decía: ¿cuánto falta Quevedo? Le decía, porque Quevedo era el que tenía que tocar el timbre. Eso era una anécdota hermosa. Sí, vos estabas presente. Vos estabas, ¿eh? ¿Cuánto falta Quevedo? Y ¿quién le dijo? Canoa le dijo, mira. Y el profesor está con las braguetas desprendidas y no, nada no salía. Y le dijo... Canoa le dice: ¿cuánto falta Quevedo? Le dice: mira Quevedo. Y mira Ramiro, le dice un Ramiro a su cuñado, porque le entra a todo. ¿Cómo te acuerdas de eso? La calavera. ¿Cómo le pusieron la calavera? Le pusieron el cigarro. No. Trajimos la calavera. Raúl. Vean. ¿Está grabando ya? No vaya a grabar. Yo estoy grabando. Yo no vaya a grabar. Yo no tengo mucha memoria. Tomaba la lista. Y había un tipo ausente siempre, no sé si era Benite, era Ner, cualquier cosa, o Campo, cualquier cosa. Siempre estaba ausente. Y un día nosotros se nos ocurre hacerle presente así. Pero nos vamos y traemos la calavera, era la cuestión de anatomía, él tenía. El laboratorio de anatomía. Todo la cuestión del muerto. Y le traemos el muerto, y le ponemos camisa, pantalón.
Se le vino. Y hacíamos un asiento ausente en el metro curso. No haya grabado Este es otro del equipo, peón. Historia que contar, peón. Un pueblo por la vuelta. Bueno, contad por la calavera. Entonces era un tipo que nunca aparecía. Podía ser Figueredo, Peña, Monti, Luis, pero siempre estaba ausente, ¿verdad? Hasta que un día nosotros decimos, ya Hanna ya pegó la Figueredo, no sé. Y él va a estar presente hoy en el encuentro. Entonces sale el Lugulito, pues van a tocar y dice, Aranda, Arce, esto, presente. Y después llega Figueredo. Presente. ¿Dónde está Figueroa? ¿Qué está puesto? En el último asiento, sentado en la calavera, con camisa, pantalón, un cigarro. Lo cierto es que yo mando este calavera. ¿Quiénes son los que? Para que vea, boludo, que tomo agua, no soy ningún borracho, pero todo. Qué lindo cierre para el programa. El representante agua. Sacame, flaco, vamos a hacer todo lo que vos quieras. Vamos a hacer el cierre. Muchas gracias, Tuti, por habernos abierto las puertas aquí en la promoción 67 para Historias que Contar. Bueno, yo te quiero decir, Luis María, una cosa. Es muy cierto lo que dijo, creo que Hermes. Esta es una promoción exitosa. Acá tenemos ex ministros, tenemos grandes personalidades de todos los ámbitos que vos quieras ver. Hay un ex alumno de esta promoción. Así que yo te agradezco una vez más y ojalá que sigas con el éxito de tu programa. Bueno, y estamos ya anunciando en este programa que van a cocinar los lunes del ex alumno en julio, ¿verdad? La segunda, el tercer lunes de julio vamos a estar cocinando una sorpresa hecha por nuestro chef, Luis Chono. Gracias. Viejo verde. Ahí está.